señores, saludos. Saludos a todos los amigos televidentes de este su programa, el programita del otro lado. Saludar muy especialmente a la gente de las redes sociales, en nuestra plataforma de Facebook, que tenemos un buen grupo de personas que sigue este programa, que lo ve a diario y que espera que nosotros coloquemos el programa en la plataforma para chequearlo, y que nos llaman, y que amigos que ya se han hecho como si fuese un club, y que cuando nosotros subimos el programa nos dicen: oye, ¿qué pasó? Estoy buscando y no veo nada nuevo. Entonces hay que saludar a esos amigos que ya son, como diría otro amigo mío, clientes permanentes del programa. Qué bueno, usuarios de nuestro del otro lado. Nos pueden encontrar en la plataforma de Facebook, en Sumando para Ganar, del otro lado, al final de la tarde, al caer la mañana, en Conectados también nos pueden encontrar, para que disfruten de nuestro programa ya a la hora que ustedes quieran. Solamente entrar a la plataforma y buscar una de esas páginas. Señores, hoy el hermano Tito Burgo Miguel tampoco va a estar con nosotros. Nadie, no piense que fue que se quilló y se fue, No, lo que pasa es que el hombre está en trabajos de proselitismo en el día a día, está muy agolpeado y además tiene que desarrollar otra actividad en el transcurso del día. Pero ya veremos si mañana, él es medio ñoño también, desde que él trabaja un chin de mata con una ñoñería, es como si le diera el Zika, le duele todo, Le duele todo, le duelen los pelos de la cabeza hasta los pelos de aquel sitio que usted sabe. Ese tipo es un ñoño, ¿sí? Tito, de que hace un chin de esfuerzo, está, ¡ay, me duele! ¿Qué es lo que te duele? Me dijo el día pasado que le dolían las entretelas. Mi abuela decía que las entretelas son las telas que no se ven. Bueno, señores, nada, el país dominicano en el que vivimos está en un afán de encuestas que el gobierno quiere poner o que ha puesto de moda. El gobierno, sus encuestas manipuladas y otras no manipuladas porque manejen los números, no, porque las personas normales que no trabajan en el área que nosotros trabajamos no saben que muchas de las encuestas que hace el gobierno y que hacen los partidos de oposición, a ninguna le manejan los números, a menos que a alguien, estos locos que aparecen, que son capaces de sentarse a hacer una encuesta en la oficina y cambiar números. Eso no hay que hacerlo, porque entonces ahí sí es pasarse de contento. Las encuestas tú lo puedes hacer y que sean reales. El problema es de dónde tú recoges la muestra, De dónde tú recoges la muestra, porque es tan fácil hacer una encuesta real. El gobierno se le puede creer que él está haciendo esas encuestas y que donde él la está haciendo, el gobierno está sacando 60, puede sacar hasta 80, puede sacar el gobierno. Lógico, en una encuesta eso es normal, siempre y cuando esas encuestas, las muestras se recojan en sectores peledeístas. Porque lo que dice que una encuesta tenga la veracidad necesaria, sea lo legítima necesaria, sería si el que encuesta, la empresa encuestadora, mostrara dónde recogió la muestra. No que me diga muestra de cuánto fue la muestra, para un porcentaje de cuánto, no. Eso no es una encuesta. Lo que le daría fidelidad a la encuesta sería decir en qué sectores recogió la muestra. Y aquí hay zonas que tú sabes, tal zona es PLDista, tal zona es PRDista, tal zona es PRMista. En tal nicho, tal partido tiene mucha gente, porque aquí el Partido Reformista tiene un nicho permanente para el este. ¿Quién me va a hablar a mí que puede contra Amable Aristi en Higüey? Pero hazle entonces una encuesta, que el PVA y el PLD y mande un equipo de encuestadores a Higüey a hacer una encuesta, pero una encuesta real, Estoy poniendo un ejemplo que estoy. En el sector, en los sectores de Amable Aristi en Higüey, que son reformistas, a ver si el Partido Reformista ahí no va a ganar. Tiene que ganar en un 75%, porque ese sector de Amable Aristi, que aunque no es reformista de lo que se quedaron dentro, sino que formó su propio partido, pero esa zona ahí es reformista porque era de Amable, pero reformista de Amable Aristi.
Ahora se van a cambiar porque Amable formó su propio partido. Pero le estoy poniendo un ejemplo, caso especial, que en Santo Domingo Este hay zonas que son totalmente PRDistas y PRMistas. Que el gobierno mida una encuesta en esas zonas a ver si va a ganar. Va a perder, porque esas zonas son PRMistas y hay otras zonas que son PRDistas. Pero si esa encuesta se recoge en la muestra en sectores que son PLDistas, va a ganar el gobierno. Y es una encuesta legítima. ¿Eh? Y es real, se hizo. Pero ¿dónde se recogió la muestra? Por eso es manipulación. No están manipulando los números, pero están manipulando la forma en que recogen la muestra. ¿Mm? Entonces, es posible, sí. El gobierno ganó, sí, pero el levantamiento lo hicieron en zonas PLDistas. Qué bueno es así. Fue como cuando, le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Fue como cuando el gobierno dijo que iba a hacer unas encuestas para elegir un candidato a alcalde por Santo Domingo Este y puso a correr a varios de sus, de los aspirantes, entre los que estaba Karen Ricardo, el mal llamado Cañero, a Domingo Páez, Domingo Jiménez, ese grupo. Resulta que ellos mandaron a los encuestadores para la calle, pero le pasaron un listado de por dónde iba a ir, porque pongo estos ejemplos porque ya están vividos y todo el mundo lo sabe que fue así, de por dónde iban a ir los encuestadores, y se lo facilitaron al Cañero, ¿eh? Y el Cañero coordinó todo y preparó todo en esas zonas para que los donde iban a preguntar, por ahí todo el mundo estaba preparado para decir que era el Cañero, porque al final lo que cuenta es la muestra, dónde se levanta la muestra. Pero si usted sabe dónde se va a levantar la muestra, usted sabe lo que tiene que hacer, tiene cuarto e ir y comprar a toda esa gente para que en esa zona, en esas zonas donde va a ir, donde van a llevar la ruta de los encuestadores, usted salga ganando. Pero usted lo que hizo fue que sobornó a todo el mundo. En el caso del gobierno, ya afuera, por eso ganó el Cañero tan cerca de, le quedó tan cerca a Karen. Si el Cañero no hace ese tipo de manipulaciones, ni cerca le queda a Karen. Él posiblemente hubiera sacado 5 o 6 y Karen queda por allá arriba siendo la verdadera líder, que es la líder del PLD en Santo Domingo Este, porque el ángel que ella tiene hizo que heredara esa fuerza, y lo demostró en esas encuestas que se hicieron en Santo Domingo Este. Pero ese PLD podrido, porque no puedo hablar de otra forma, ese PLD, esa plataforma PLDista de Santo Domingo Este, podrida, calcomida desde sus simientes, evidentemente maniobró para elegir este candidato tan malo que tienen, llamado El Cañero. Y ustedes pueden imaginar, El Cañero, los cañeros que yo conozco son, y esto no estoy diciendo, no quiero decir nada que vayan a querer ofender, es la verdad, yo tengo que decir la verdad. Los cañeros que yo conozco, que normalmente eran haitianos, en su gran mayoría, trabajaban con un machete y cortando caña. O sea, es una actividad salvaje, la de cañero. Entonces, al subconsciente, el mensaje que llega no es el que usted dice, sino el mensaje que tiene debajo la información que usted da. Entonces, cuando usted habla de cañero, uno lo que ve es un moreno feo, violento, dándole machetazo a una caña. ¿Eh? Y si nos vamos a buscar otra gráfica un poquito menos violenta que esa, vamos a ver al cañero en un triciclo. ¿Eh? Nosotros decimos triciclo, así nosotros manejamos la palabra en la cultura dominicana, la forma de hablar. Los que se manejan por el libro dicen de otra forma. ¿Eh? Entonces, triciclo, un tipo moreno con un machete metido entre el triciclo para cortar caña y pelar caña. Entonces, eso también tiene un aspecto violento porque usa un machete que normalmente tiene un filo muy, 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 muy grande, ¿eh? Peligroso. Y usted ve este cañero, ¡sia! ¡Sia! Entonces, es que no pensaron esa gente del PLD, es vendiendo a una figura violenta, un tipo que refleja violencia, que habla y cuando habla refleja violencia, ¿eh? Pudiendo haber elegido a Karen Ricardo, que tenía un perfil suave, agradable, cariñoso,
que se identificaba con los sectores sociales del municipio porque siempre he estado cerca. Para que ustedes vean, porque que yo por aquí digo la verdad, yo no tengo que... Y no lo estoy diciendo porque ella no es la candidata, porque yo lo dije antes de que ella, de que fuera el candidato el Cañero, que la candidata idónea para el PLD, para que pudiera competir en el municipio, era Karen Ricardo, y para que esa muchacha asumiera el liderazgo y pudiera compactar los grupos, los sectores divididos que se están matando ahora mismo dentro del PLD en el municipio de Santo Domingo Este. Pero cayendo de nuevo, porque es que una cosa me lleva allá y después tengo que volver, me lleva lejos. Con el gobierno, yo escucho todas estas encuestas, pero es peor porque entonces no solamente dan unas encuestas desproporcionadas, diciendo que el gobierno tiene 70, 65, 60, o sea, volviéndose loco. Son cosas como espeluznantes. La mentira es tan grande que es espeluznante. Y tú encuentras comunicadores que te dicen que no solo es que el gobierno está alto, es que la figura de Luis Abinader se desplomó, se desinfló. O sea, con una desfachatez, diciendo una mentira tan vulgar, tan vendida, que se ve que le dieron cuarto para decirlo, que tú dices, oye, es que los medios de comunicación están llenos de asquerosos, de gente que no piensa antes de hablar. Por eso cuando pasan las elecciones, los municipios en los municipios, los ciudadanos normales, en lo que desde el punto de vista de ciudadanos del país mismo, no creen ellos. Y lo ve como, ah, no, esos tipos son jau-jau, bocina de ciertos sectores. Y nada de lo que dicen tiene valor. Entonces pierden su credibilidad como comunicadores. Porque no tienen la capacidad de hacer análisis equilibrado. Usted es un partido, bien, usted es su partido, defiéndalo. Pero no caiga en la desesperación. No pierda su dignidad como comunicador por decir mentiras y por querer decir que la reelección está en 70-65. La más le falta decir que la reelección llegó a 90. Y decir entonces, además, que se desinfló el candidato de la oposición. Yo que he venido atacando a Luis Abinader y a su equipo por este programa, que lo defiendo, lo ataco, hoy mañana hablo bien de él, mañana critico a su equipo y lo critico a él. O sea, aquí para mí, en este medio, el que la metió, yo lo acabo, porque yo no tengo que respetar a nadie. Ellos son los que tienen que respetarme a mí, porque yo soy un ciudadano de este país que pago impuestos. Y esa democracia existe porque muchos como yo pagamos impuestos y mantenemos el sistema democrático. Y le damos cuarto a esos pendejos para que vivan como príncipes, teorizando 4 años hasta que llegan las elecciones. Entonces a mí hay que respetarme, es a la población dominicana, es a los ciudadanos, y esta sociedad dominicana no sabe exigir que se les respete su derecho. Su derecho a elegir libremente, sin que un grupo de carajos encristados en los partidos políticos quieran imponer cosas. Y hay que ver una malvada Junta Central Electoral tratando de controlarlo todo. Un carajo que debiera estar preso, como Rosario. Roberto Rosario debiera estar preso. Hace tiempo que esa Cámara Baja debió de llamar la atención de Roberto Rosario y sentarlo ahí a que le explicara con lujo de detalle las cosas que se están haciendo ahí adentro. Porque los legisladores, los representantes, tienen el poder para hacer lo que tengan que hacer en nombre de la población. La Cámara de Diputados son los representantes nuestros en el poder legislativo. Y ellos tienen derecho a llamarlo y sentarlo. Ven, explícame qué está pasando. Hay demasiados rumores alrededor de la Junta Central Electoral. Se han hecho muchas compras como estúpidas. Se están haciendo cosas que no dan resultado. Y si un juez de los que te acompaña en la Junta Central Electoral dice que las cosas no funcionan de esa forma, nosotros como representantes del pueblo tenemos que escuchamos lo que está pasando. Tenemos la obligación de interpelarte y sentarte aquí a que tú nos expliques con lujo de detalle qué está pasando. Para entonces, ese grupo de representantes que son los diputados, que ni ellos lo saben, parece, pues son tan estúpidos. Entonces, ese grupo de representantes quede bien frente a la población y le explique a la población, entonces, ellos, cómo son las cosas. Y que lo que no se esté haciendo bien, ellos le sugieran a ese presidente de la Junta Central Electoral que lo resuelva. Y si hay que hacer lo que hay que hacer con él, hacerlo.
pero no se puede hacer porque la mayoría de los legisladores son PLDistas. Y la Cámara Alta, en el Congreso, los senadores son PLDistas. Y ellos, ninguno, van a interpelar y a poner entre la espada y la pared la articulación, los movimientos del día a día de la Junta Central Electoral, que dirige otro PLDista, que está preparándolo todo para ver si puede armar ahí un sancocho, pero un sancocho con todo tipo de cosas para que la reelección se levante de nuevo con el poder. Por eso ha tratado de enfrentar de todas formas al embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster, que no había visto yo en la vida que llevo en este país un embajador más decente. Más decente que James Wally Brewster. Que uno no oye lo que suena por detrás, que está metido en componenda para hacer negocio en el país. Porque todos estos embajadores que hemos tenido, la mayoría de los Estados Unidos en este país, han estado involucrados en grandes negocios con la nación, y en grandes triquiñuelas con la nación. Pero esos embajadores sí son bien aceptados, porque este es un país de tramposos, que no lo dirigen un grupo de tramposos. Pero como este embajador es un tipo de otra estirpe, que tiene una preferencia sexual diferente a otros, ese es el pretexto que han usado un grupo de personas para querer arremeter en contra de James Wally Brewster. Y muchos de esos que han arremetido en contra de él son más pájaros que de Wally Brewster. Sí, muchos de esos que han arremetido en contra del señor embajador de los Estados Unidos, que es el representante de su país en esta nación, o sea, representante del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en este país. Entonces hay que respetarlo, y aquí le han faltado el respeto de todas formas. Entonces yo amarro eso con lo otro. Como han tratado de desacreditarlo, como me decías, ok, que me llevaron la luz, es así, pero estamos transmitiendo ahora con nuestro propio equipo de producción de energía. O sea que no podemos, gracias a Dios, mantenernos en el aire. Pues sí, han tratado de desacreditar a James Wally Brewster para quitarle fuerza a los proyectos que él quiere presentar en el país. Y para quitarle fuerza para que él no pueda provocar que agencias internacionales norteamericanas puedan supervisar las elecciones en la República Dominicana. Eso lo ha hecho ese señor Roberto Rosario, de la Junta Central Electoral, que hay que supervisarlo. No importa lo que usted diga, Roberto Rosario. El grandfather tiene que venir a supervisar, mandar a quien tenga que mandar y supervisar estas elecciones, que son las elecciones más grandes que este país haya tenido en su vida. Un promedio de más de 20 años que no se celebraban este tipo de elecciones. Pero en aquellos tiempos éramos un país pequeño. Hoy somos un país que ha crecido desmesuradamente y desorganizadamente. Todas las instituciones que puedan tienen que ser autorizadas a supervisar estas elecciones. Porque mientras más gente observe, más alto será el nivel de credibilidad que tomarán las elecciones. Y eso garantiza la credibilidad en las elecciones, la legitimidad en las elecciones nacionales, la legitimiza, ¿verdad? Y provocaría que este pueblo esté tranquilo, calmado, que no haya murmullo, que ni el partido de oposición, ni el partidito de allí, que ninguna organización trate de decir cosas que no son. No sé por qué ese señor Roberto Rosario se opone a todo. No sé por qué. Señores, vamos a un corte comercial. Y volvemos. Y seguimos dando algunas pinceladas.
Bueno, señores, ya regresamos. Ya estamos por acá de nuevo con este su programita del otro lado. A nuestro buen amigo Yanauri Gómez. Caray, hermano, que Dios le pase su mano, porque nos dijeron que estaba enfermo y que por eso no podía venir al programa. Ojalá y no sea así, que la vaina esa, que a mí también me tiene cogido. Y a uno le duele desde los últimos pelitos que uno tiene, yo que tengo poco, hasta los pelitos de las entrestelas le duelen a uno con este asunto. Yo, desde que comenzó este asunto y la señora, la anciana esa que está en salud pública, comenzó a hablar y a decir cosas sobre el hecho mismo de que había que a las embarazadas que no tuvieran hijos porque el Zika hacía daño al feto. Magnífico. Sí, es verdad, sí. Lo que yo no entendí es por qué hablar. Usted informa formalmente, preparando los materiales que tenga que preparar, preparando una campaña que tampoco le he visto, una verdadera campaña, invirtiendo un dinero para educar a la población sobre el tema del Zika. Pero yo entiendo que el presidente de la República debió de dar una orden precisa y destinar unos fondos buenos para que Salud Pública invirtiera en la gente, para colocar, si era necesario, pequeños dispensarios montados en diferentes puntos de las ciudades de nuestro país, en los sectores más vulnerables, para que cuando las personas se sintieran con estos malestares, en su propio barrio o en su propio sector, en su zona, pudiera acceder a esos consultorios y fueran automáticamente diagnosticados e inyectados. Pero no, mucha teoría y mucha reelección. Vayan a los hospitales públicos y llegan a un hospital público, cuando vienen a ver, tienes tú que terminar comprándolo todo. Bueno, uno lo hace, pero ¿y los que no tienen cómo hacerlo? Entonces eso le quita la capacidad productiva a los ciudadanos. Pero la tipa esa, la anciana que está en el Ministerio de Salud Pública, lo único que hace es hablar muchas pendejadas. Y yo no sé qué hacen con los cuartos del Ministerio de Salud Pública. Y tú ves a la gente volviéndose loca, gastando los chelitos que tienen para invertirlo en el hogar, en la comida, en el día a día de los muchachos, en el colegio. Vuelto loco, ponte el médico, para aquí, para allí, porque este tipo de virus provoca dolores terribles, Te quita la capacidad de respiración, te la baja. Y si no te atiende a tiempo, hay gente que tienen caso especial, cuadros de enfermedades ya permanentes, el diabético, el que sufre de presión alta, que son condiciones especiales. Cuando este tipo de cosas le da, pues le desequilibra su salud totalmente, porque al tener enfermedades ya que son en ellos perentorias, pues le hace un cuadro más dañino. Pero tú, el gobierno, así hay Zika, bien, y coño, Danilo, así es. No, hombre, entonces yo veo este pueblo pasmoso, pasmado, que no hace nada, viendo un presidente que le miente, que no hace lo que tiene que hacer, ministros que están robándoselo todo y están sentados en los sitios diciendo que están haciendo y no hacen nada. Un colegio médico que comenzó haciendo bulla, como si lo solo que anduviera buscando es beneficios, parece que le dieron unos cuartos a dos o tres de la cabeza, ya lo sentaron. Pero yo siempre he dicho que yo no estoy en contra de que el colegio médico haga huelgas. Pero yo quiero que el colegio médico le haga huelga a las clínicas privadas. Ahí ellos no hacen huelga, porque ahí, en las clínicas privadas, lo cancelan si le hacen huelga. Pero si todos se unen a una y le hacen huelga general en clínica privada y en hospitales, el país se detiene. ¿Quién va a atender a la clase alta? 4 o 5 médicos de familia no van a dar. Entonces sí, ahí forzarían al gobierno a sentarse, a ponerle atención a este pueblo. Entonces ese colegio médico no sirve tampoco. Eso está politizado. Por eso siempre digo, Waldo, está bien, haz tu huelga. Pero ¿por qué no le hace huelga a la clínica privada? Porque ese grupo, esa estructura que está acompañando a Waldo Ariel
Suero, que siempre he dicho que su área es una estrella, un pediatra excelente. Pero cuando se trata de la parte política y social médica que debe de manejarla el Colegio Médico Dominicano, yo no veo que ese colegio médico haga realmente lo que tiene que hacer. Un colegio profesional es el más alto nivel en el área profesional de cualquier renglón, de cualquier área profesional, y desde ahí se deben de manejar todas las manipulaciones, todas las órdenes ejecutivas que bajan a los sectores, y más en un país donde haya un colegio médico. El colegio médico debe ser casi algo religioso. ¿Por qué el médico es tan importante? Un pueblo sin salud no es pueblo. Entonces, a la presidencia del colegio médico deben de llegar personas con una majestuosidad que parecieran padres de la sociedad, no gente con cabeza caliente como Waldo, que lo único que piensan es hacer huelga, que defendiendo el 5%, está bien Waldo, pero hacer huelga, huelga, huelga y huelga. No, es que no solamente eso, es que se puede hacer protestas sociales en contra del poder establecido de otra forma. No hay que salir para la calle, hacer bulto, no. Por eso que yo no creo en las huelgas de Waldo. Si ese colegio médico se respetara, tuviera un equipo de investigación trabajando, buscando esos fondos donde sea, porque aquí hay muchísimas clínicas donde ellos funcionan y son clínicas millonarias. Y hay muchísimos fondos internacionales que estarían dispuestos a darle fondos al colegio médico para desarrollar investigaciones. Y ellos tuvieran, ellos hubiesen puesto la iniciativa para comenzar a instalar todas las semanas en un sector vulnerable de la ciudad consultorios para comenzar a tratar todos estos virus que están inundando la población, porque no es Zika solamente, señores, no lleven de eso. Aquí hay, sabrá Dios cuántos benditos virus que nosotros no sabemos, que te dan y tú dices, ay, yo tengo Zika. No, no es Zika. Es que hay muchísimos virus. Cuando se regó el virus aquel que se llevó al primer ministro de salud de Danilo Medina, se decía que era un virus, y cuando comenzaron a investigar habían como 7 o 8 virus regados que daban con los mismos síntomas. Y nadie se atrevía a decir nada. Todo el mundo tranquilo. Porque este país es así. Y el colegio médico ahí está. ¿Qué? ¿El colegio médico qué? ¿Qué está haciendo? Nada. Waldo y ese equipo que está en el colegio médico, si el ministerio no lo hace, ustedes son santos, santos varones, médicos que hicieron un juramento. Comiencen a hacer, porque es muy fácil, vamos a hacer huelga, a presionar al gobierno. Entonces, así yo no lo apoyo. Así yo no apoyo, no a este gobierno, no a ningún gobierno, así no. Los colegios de cualquier área profesional es donde se reúnen los profesionales con otro punto de vista, con un punto de vista de crecimiento, de organización, de desarrollo y protección de la sociedad en la que ellos viven. La sociedad que le dio la oportunidad de llegar a ese nivel, de ser profesionales. Y un presidente de cualquier colegio profesional debe de ser una persona pensante, pero que piense desde el punto de vista social cómo beneficiar a la población. Y más, tengo que volver a decir, un colegio médico. La población está desesperada, váyanse a los hospitales para que ustedes vean. Entonces, ¿por qué no hacen un trabajito extra, Waldo Ariel Suero y el equipo que te acompaña, que son un grupo todos, en su mayoría, de expresidentes de ese mismo colegio médico? El gran equipo que acompaña a Waldo, porque no es Waldo que está haciendo, Waldo está acompañado de toda esa estructura médica que ha dirigido el colegio médico desde que nació, que es uno de los, posiblemente el colegio más profesional, más viejo que tiene el país. Creo que fue el número uno, el primer colegio médico, el primer colegio profesional. Si mal no recuerdo. Entonces, a veces uno exige mucho al gobierno, pero hay áreas profesionales que tienen compromiso con la sociedad, como la clase médica. No con el gobierno, con la sociedad en estos momentos en que estos virus todos están atacando a la población. Y una población con poco poder adquisitivo, además de que tiene que bajar su nivel productivo debido a los dolores, a los efectos, a los síntomas que provoca esto y a los efectos que va dejando, porque se te quita el bendito virus,
Entonces te da efectos secundarios, ¿eh? Efectos que se van reflejando en el, según van pasando los días, ¿eh? Te baja la respiración, te pone pesado, te crea situaciones difíciles. Entonces tú te pones improductivo. Y este malvado gobierno solamente teoriza y habla pendejada. Y ese colegio médico solamente hace huelga. Pero no lo veo hacer nada. Deberán estar en los sectores vulnerables, consultando a los pobres, dándole soluciones, apaciguando ese proceso que tiene la enfermedad, apaciguándolo para que esa gente puedan seguir produciendo y puedan comer tranquilo. Y no destinar los fonditos que le entran a tener que gastarlo para sentirse un poco mejor con esta enfermedad así arriba. Estos virus que están atacando a la población. Pero es muy bueno hablar pendejada, hacer huelga. Y la ministra de Salud Pública, es muy bueno hablar pendejadas y no hacer nada. Pero eso es culpa de Danilo Medina, que ha nombrado en ese Ministerio de Salud. Primero nombró a un colaborador cercano de él, un tipo que tenía problemas en las manos. Sí, porque si tú no haces nada, porque tú eres mocho. Y que tenía problemas en el cerebro. Porque tú no pienses, porque hay problemas cerebrales. Es una lógica, él ni pensaba, ni hacía, ni nada. El tal Hidalgo. Que yo le abrí una campaña desde que yo vi las cosas del tipo, en conjunto con mi hermano y amigo Primitivo Gil, que en ese momento estábamos en el 42, con todo en el punto, todos los días yo estaba ese hombre. Hasta que gracias a Dios reventó. Pero vino entonces esta momia. Una señora desfasada que no debe estar ahí, que ya vivió una vida, que debe de estar en un buen asilo en los Estados Unidos o en otro país, porque aquí no hay asilo. Aquí lo que hay son podedumbre, donde los viejitos van a podrirse, porque eso es este país. Y estos gobiernos que han pasado todo, no han hecho nada por los envejecientes, los adultos mayores. Entonces esa señora debió haber salido a un asilo fuera del país, tranquila, pero tiene cuarto. Todo lo que está ahí estorbando que otros médicos jóvenes con capacidad actualizados puedan hacer un trabajo en favor de la población dominicana. Tantos millones que maneja ese ministerio y este país, los sectores vulnerables del país, pasando todo tipo de calamidades en salud. Da pena cuando usted se acerca a un hospital público que ya no son públicos. Porque además hay que llevar su cuarto, además hay que tú pagas los impuestos. Unos impuestos que son terribles. Este es uno de los países más caros que hay. Y la gente no lo sabe. Uno de los países más caros porque los impuestos son a los locos. Le ponen impuestos a todo. Dos y tres impuestos a una sola cosa. Dios nos coja confesado. Yo estoy retomando el comentario que comencé. Luis Abinader está en su mejor momento. Y yo no soy PRMista ni soy luisista, aunque me llame Luis. Porque cuando tuve que acabarlo, lo acabé. Porque yo quiero un cambio, yo quiero un cambio. No puede ser. El agua no puede durar estancada tanto tiempo porque hiede, se pudre. Nosotros no podemos seguir siendo dirigidos por el mismo partido permanentemente. Y un hombre que se decía de palabra como Danilo Medina, son cuatro que yo voy. No, son cuatro. Palabra, yo, sí, un hombre de palabra, yo soy serio, yo. ¿Y dónde está la palabra, Danilo Medina? Pudo más la ambición de poder que la dignidad de un hombre. ¿Dónde está la palabra, Danilo Medina? Hasta yo creía en Danilo Medina. Por como siempre se manejó en las esferas bajas del partido, del PLD. Porque yo he estado en todas partes, señores. Hasta yo creía en Danilo. Yo pensé que Danilo Medina en su vida iba a pensar en una reelección. En su vida. Porque sabía del gran político que es. Capaz de cualquier cosa porque es un político. Pero que iba a ir a una reelección. No. Entonces, ¿cómo creo en un hombre así? Vuelvo a repetir. Luis Abinader y el PRM está en su mejor momento. Este país necesita un cambio. Y si el cambio es Luis Abinader, porque sea el cambio Luis Abinader. A mí me daría igual. Si el cambio fuera otro, también que fuera otro. Pero no hay un cambio. Hay que quitar esa mafia peledeísta que no deja que los fondos del Estado, los impuestos que pagamos nosotros,
lleguen a los sectores vulnerables, sean aplicados en cosas que realmente se vean. No en un plan Quisqueya que no funciona. Que siempre lo he dicho, desde que comenzó esa vaina. Que vamos a educar, que educar de qué. ¿Y usted cree que usted agarra a una persona que en su vida ha cogido un lápiz y no sabe leer ni escribir? Y usted lo agarra dos o tres meses y lo va a enseñar a leer y escribir ya, está educado. Y se gasta un paquete de millones en esos planes. Cosa que lo pudo haber hecho voluntariamente muchísima gente. Solamente tenían que promoverlo. ¿O ustedes creen que es funcional que el Estado coja los cuartos del 4% y lo meta en construcciones millonarias para robarse unos cuartos con la justificación de los presupuestos? En nombre de la tanda diaria, con una comida que al final es un disparate de comida, porque hay gente que está preparando almuerzos en las escuelas públicas que en su vida han bregado con comida. Ahí hay empresas que no saben lo que es A y B, alimentos y bebidas, que es lo primero que deben de tener un profesional en el área de alimentos y bebidas para hacer comidas que tenga adecuada hasta para la hora en que la están consumiendo los niños, porque tienen los cuartos para hacerlo. Y le llevan una comida fría en mal estado que muchos muchachos no se la comen. Ah, pero esa gente cobra su cuarto porque tiene que dar un billete al otro. ¿Por qué no pensaron en que no podían desinflar los colegios, que son el sector privado de la educación, que siempre ha funcionado? A Danilo le va a pasar con la educación como le pasó a Leonel con el transporte, que metió unas guaguas por encima de los transportistas tradicionales en las diferentes vías, quitándole la vía a los verdaderos transportistas que estaban ahí, porque hay que decir la verdad, y al final tuvo que indemnizarlo, porque todo era para, como siempre, para buscarse unos cuartos. ¿Y dónde está la ONSA hoy? La ONSA es una mierda. Eso es lo que ha hecho millonario a muchísima gente, la ONSA. Y ahora con el asunto este de la construcción de escuelas, ¿por qué no se fueron al sector privado y negociaron con muchísimos inversionistas en el sector privado de la educación, que tienen estructuras inmensas en educación, que tienen un programa establecido y que tienen todas las condiciones para seguir dando clases, porque ellos son, eso es lo que hacen, educar a la población? Y a esa gente lo que tienen era que hacerle, era simple y llanamente, pagarle una X cantidad de dinero del presupuesto para que bajaran ¿el qué? La educación, bajaran los precios de las inscripciones y de las mensualidades a las personas que se lo merecían, y a los que no podían pagar, becarlo en esas escuelas privadas, en esos colegios, e ir fomentando un nuevo programa educativo al paso, porque nada se hace volando. Pero mientras tanto, soluciones reales eran esas. Yo conozco propietarios de colegios que quebraron porque promovieron las escuelas públicas, la facilidad de todo, y al final hay muchísima gente ahora sacando a sus muchachos de la escuela pública. Entonces, muchos colegios tuvieron que cerrar cuando comenzó ese asunto. Entonces, sí, ustedes están afectando positivamente ciertos sectores de la sociedad, pero están entonces destruyendo la economía del sector privado de la educación. Eso no es gobernar, viejo. A mí no me van a hacer disparate, porque yo sí estoy en esto. Hay estructuras inmensas de colegios que cerradas, de colegios privados, que se han desinflado. Entonces, tú tienes que ayudar a que la pobreza desaparezca, a que los niños estudien, pero sin destruir el sector privado que siempre ha estado ahí y que ha sido, con sus errores, ha sido el que ha colaborado con el país. Entonces, por eso yo no creo en esa inversión de construcción de escuela con un juidero, que al final cuando le entregan tienen todo tipo de vicio y que a los tres meses están agrietadas y que le falta todo cuando hacen las entregas, porque yo he estado ahí, que lo estoy diciendo. A mí no van a contar. A mí nadie tiene que contarme. Entonces, por eso yo no creo en este presidente. Porque todo lo que ha hecho ha sido para buscar cuartos. Se metieron al Lerio Contreras de que construyó un nuevo hospital. Vayan a ver lo que es Lerio Contreras. Una fachada le hicieron adelante. ¡Ay, qué lindo! Afuera, la fachada del Lerio Contreras es linda. Entren, que es la misma vaina. Con uno que otro equipo moderno, porque tienen que allantar. Algo tienen que hacer. Yo he dicho que lo único que ha servido de este gobierno, lo digo y lo mantengo, es un programa genial, es el 9-11. Porque así como digo lo malo, digo lo bueno. El 9-11 ha sido un programa genial, el 911. Cuando tú ves una ambulancia de estas llegar al más recóndito barrio, en un hoyo allá abajo llegar, que a veces bajan con dificultad, y a veces hay que sacar el paciente para sacarlo del callejón y subir a la ambulancia, gente que no tienen con qué comprar,
nada, ni una inyección, y llega una ambulancia con todo lo necesario y lo transporta a un hospital. Señores, eso es otra cosa. Lógico, si esa persona no tiene un carnet de salud que le proteja al lugar que ellos van a llegar para pagar los precios que tienen los hospitales, pues entonces van a tener que buscar cuarto, eso sí. Porque no entiendo en qué salud es que se está invirtiendo, Danilo Medina. Yo no entiendo en qué salud se está invirtiendo. Si Luis Abinader gana las elecciones, ese programa tiene que dejarlo ahí, invertirle dinero y proyectarlo, porque es lo único que sirve del gobierno. Es lo único bueno que ha hecho este presidente. El 911. Y ya veo ambulancias de ese soltando los bombers por ahí, cayéndosele cosas. Parece que no están dando mantenimiento. Señores, nos quedan 5 minutos de programa, pero es que hay que comenzar a decir las cosas. Este país, uno tiene que sentarse a decir las cosas. Y lamentablemente, señor presidente, esas encuestas que usted está publicando no son reales. Y las encuestadoras, cuando hagan sus encuestas, tienen que poner en la última página dónde fueron levantadas las muestras, cuáles fueron los barrios, los sectores donde fueron levantadas las muestras, para que puedan ser creíbles, porque es lo que no dicen. Pues sí, muy fácil, es real, porque mandamos a los encuestadores a la calle, sí, mandamos a los encuestadores a la calle, pero lo mandamos, lo enviamos a sectores peledeístas, porque no es que salen a encuestar a todo el mundo, es hacer un buen levantamiento, una muestra, y esa muestra es la que te va a dar un resultado, porque es un porcentaje lo que se está contando, un porcentaje que da un 100%, y que al final se refleja en la gran masa poblacional. Pero entonces publiquen los lugares donde se levantan la muestra. Es muy bueno decir 65, 70, hasta 100 pueden decir. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. No pueden decir que están ganados, como lo están diciendo. Pero yo lo que creo es que están asustados. Yo lo que creo es que el presidente de la República, el reeleccionista Danilo Medina, está asustado. Y las últimas caravanas en las que, por una o por otra, por H o por R, yo he estado, porque estamos asesorando gente en la parte municipal, he visto cómo la gente se desborda en estas caravanas, la gente común y corriente, la gente pobre, sin que le vayan a dar un peso, porque esas caravanas no salen a dar cuarto. Esas caravanas salen a decirle a la gente que queremos un cambio. Y yo como comunicador tengo que decir la verdad. A mí no hay que pagarme para yo decir las cosas. La gente desbordada. Caravana donde no hay combustible, caravana donde no hay cuarto, donde no hay gasto de representación, ¿eh? Es la gente que sale espontáneamente. Y eso, que hay muchos que no se atreven a salir para que no lo vean, porque tienen una tarjetica de solidaridad, porque trabajan en el gobierno, y si lo ven lo parten, lo cancelan, porque de una vez aparece el chivato del barrio que sabe que es del equipo y va y da la información para que lo cancelen. Hay mucha gente que quisiera salir a seguir las caravanas de Luis Abinader. Como yo, que no soy PRMista y que he tenido confrontaciones con ese equipo de Luis Abinader. Pero yo quiero un cambio. Para mí hubiese sido fácil quedarme dentro de un equipo peledeísta, porque estuve asesorando en el área política a gente que está dentro del PLD. Pero yo no quiero que el PLD siga gobernando este país, así como la gran mayoría de la población dominicana no quiere al PLD. Pero un porcentaje de este país vive de las migajas, la limosna que el PLD da, porque la pobreza en este país es muy alta. Y si se lanzan a una caravana, podrían ser cancelados, se le podría quitar la limosna que le dan, la tarjetica de solidaridad, el bono Lu, el bono Gá, y esa gente no va a salir. Ahora, el día de las votaciones, señor presidente, os vamos a ver. El día de las votaciones. Vámonos con la caravana de Luis Abinader en Los Minas. Ahí también está la vicealcaldesa Catibay por el municipio de Santo Domingo Este, junto a Luis Abinader. Y con esa caravana despedimos el programa. Nos vemos mañana. Adelante, Manauri. Súbete en la ola, viene Luis, está buena la ola, viene Luis, me gusta la ola, viene Luis, pa' arriba la ola, Luis. Se oye tu chincheo, viene Luis, de toda la gente, viene Luis, porque viene Luis, viene Luis, para el presidente, viene Luis. Súbete en la ola, viene Luis, está buena la ola, viene Luis, me gusta la ola, viene Luis, pa' arriba la ola. Para presidente quiero a Luis Abinader, para presidente quiero a Luis Abinader, es un hombre bueno, pagan en el 16.
BF Multiservi presentó Pilotop La Gloria. Presentó Del Otro Lado.